su propia empresa. Para mí siempre había sido un sueño el montar mi empresa. Por allá en la época de juventud, le había apostado a varios negocios pequeños, pero siempre con la idea pues, de formalizar mi empresa en el futuro. Fue así como el tema de la logística me fue encaminando, fui teniendo una experiencia empresarial que hoy la valoro muchísimo porque hace parte de esa formalización y de ese trabajo, digamos, lo que en palabras, digamos que gastar con plata de otro. ¿Sí? Sigue siendo el sueño que se tiene con la empresa. Ahora, antes de arrancar el foro, pues estamos hablando del tema y es cómo fue tomar esa decisión de salirse uno de esa zona de confort que está cuando uno de pronto es empleado de una empresa y llegar y decir, dejo la tranquilidad, el confort y todo eso por irme a luchar a hacer algo que no es fácil, que es montar una empresa desde cero. En el año 2011 yo también tuve la experiencia de trabajar en Nueva Venta, trabajé en otra empresa de venta por catálogo que se llama Marketing. Hace 10 años, 11 años aproximadamente, tuve una experiencia también con una empresa, la cual, digamos, aprendí mucho lo que fue crear empresa. Se nos ocurrió pues que la mejor forma de uno llenar una expectativa de un estudiante de una maestría es hacer esto que estamos haciendo hoy aquí, y quise que con la ayuda de Alejo que fuera un foro abierto, porque escuchar a estas dos personas que tenemos hoy aquí vale la pena, y de verdad pues que es un testimonio no solamente para el tema de transporte que vamos a tratar, sino un testimonio de vida. Voy a hablar de transporte en Colombia. Este no es el típico empresario capitalista que tiene una herencia y que compró 10 tractomulas y montó su empresa. Este no es el modelo de organización. Es un modelo de organización moderno del siglo XXI, con tecnología, con altos estándares mundiales de eficiencia, con un tema de cuidado y responsabilidad social muy importante. Hoy en día en Colombia sí hay una sobreoferta vehicular. ¿De qué porcentaje? No lo sé, realmente. Pero de que hay una sobreoferta, sí la hay. Por eso mismo el Ministerio de Transporte reglamentó y dijo, no más venta de pólizas en las cuales yo podía ir y sacar una tractomula, pagar 75 millones de pesos de póliza, lo cual era un costo adicional a la inversión, lo cual se tenía que repercutir en un tema de mayor flete, porque es un 75 millones, una tractomula vale 200 y punta de millones, más los 75, más lo que me cuesta el tráiler, digamos que es un costo mayor del capital. Entonces, cuando uno va a mirar la recuperación, estamos hablando de otros 75 millones que tengo que recuperar. Y eso supuestamente era para crear el fondo de chatarrización. Y durante los últimos 5 años, lo único que se hizo fue inyectar plata a ese fondo, y hoy en día hay cerca de 1.5 billones de pesos en ese fondo. ¿Y dónde está la plata? Le preguntaban en el Congreso Nacional de Transporte al ministro de Hacienda y le decían, señor ministro, ¿dónde se encuentra la plata que hemos pagado los transportadores de carga de este país que hemos salido a comprar vehículos y que hemos metido en eso? Sí, ahí está en unos futuros que tenemos, que tal cosa, y se enredó. Lo que hizo fue, venga, quitemos eso, sacamos un carro viejo y metemos uno nuevo, pero nada de tema de compra de pólizas. Entonces, digamos que están tomando las medidas, pero ya cuando estamos inundados. Fuera de eso hay un tema de Ecopetrol, hoy en estos días en la W, en el cual están construyendo ya un oleoducto y se iba a quedar no sé qué cantidad de carros sin tanques, sin trabajo. ¿Qué va a pasar con toda esa cantidad de carros? Y el presidente de Ecopetrol nos decía, no, hay mucho hay que mover, pero váyase. Y verá, lo mismo pasó con las minas de carbón en Santa Marta cuando se empezó a utilizar el transporte verde. Entonces, muchas veces cuando vamos y hacemos inversiones en vehículos, también no sabemos qué tipo de vehículos compramos, cuántas tractomulas hay en Colombia y qué cantidad de contenedores llegan que sean con peso para tractomulas. Colombia es un país que la mayoría de la mercancía se mueve es en patineta o
minimula, vehículos que son hasta 22 toneladas, y hay una cantidad de tractomulas que su inversión es mucho más alta y los gastos de operación obviamente de una tractomula son mayores a los de una minimula, digamos que es la que más es el vehículo adecuado para el tipo de mercancía que manejamos en Colombia. Entonces yo creo que antes de uno llegar en Colombia nos pasó eso, es que salíamos y íbamos y comprábamos vehículos, pero ni siquiera sabíamos qué cantidad de carga, qué tipo de carga es la que está. Precisión en el tema de transporte, un manejo de unos tiempos cuidadosos y unas entregas oportunas. Y es ahí donde tenemos que estar concentrados. Paralelo a eso, pues el mercadeo básicamente se ha hecho en el cliente del cliente, el proveedor del cliente, y hemos ido tejiendo una red importante a través de las buenas recomendaciones y la buena imagen que se ha dado con los clientes actuales. Ese ha sido el tema de crecimiento. Vamos, que aproveché esos años que venía trabajando con marketing y con 90 como jefe de transportes y haber conocido lo que era la distribución de una venta por catálogo, que es una distribución muy diferente a hacer una entrega en tiendas, en grandes cadenas, a empresas, porque es salir a entregar en puertas de casas de estratos bajos. Entonces digamos que esa experiencia que tuve durante esos años fue la cual me ayudó a decir, esta es la primera línea de negocio que quiero montar, y es un tema de especializarnos y ser muy fuertes en distribución urbana para empresas de venta por catálogo. Y Colombia, digamos, viene en una tendencia de creación de empresas de venta por catálogo que va hacia arriba, porque cada vez salen, todos los días sale una empresa de venta por catálogo. Eso cada vez la gente está viendo y las empresas están viendo que una de las redes de distribución que puede montar y los canales de comercialización de sus productos es venta por catálogo. Lo podemos ver, pues, las tendencias desde las empresas que llevan muchos años como Eibon Evel, como empresas muy recientes que han sido muy exitosas, tales como Amelisa, Marketing Personal, Línea Directa, Leonisa, Dupré. Entonces son muchas empresas que vienen de eso, y como ellas vienen muchas más que arrancan con una simple gerente de zona, arranca con una red pequeña de 20, 30 personas y empiezan a ampliarse en todo esto. Entonces así arrancó Big Solutions. Como su nombre lo dice, es, no quería que se viera como una empresa de transporte nomás, sino como una empresa que ofreciera soluciones en logística y transporte. Hace transporte primario, te hace la distribución urbana, te hace el almacenamiento y te hace la facturación. Entonces es una empresa que te integra todo el tema logístico de una empresa. Digamos, en Colombia son muy pocas las empresas que realmente lo hacen y lo hacen bien. Entonces digamos que de acuerdo a eso, esa fue la tendencia que quise montar para la empresa. Me perdí un poquito de dónde iba. No, el emprendimiento y la idea de llegar a ser cuatro medios. Se ha involucrado mucho en llegar y decir, meto y creo una empresa de transporte, meto 10 tractomulas y póngalas a operar y así no den rentabilidad, pero póngala a un flete barato y listo, que lo que necesitamos de pronto por acá es más bien lavar dinero. Entonces digamos que esa es una parte. Y también un sector que viene de gente de hace muchos años en el gremio del transporte y que, digamos, hace 15, 20 años los fletes que se pagaban, podríamos estar hablando que no son muy diferentes a los que hoy se pagan. Entonces que gracias a eso pudieron conseguir dinero y adquirir muchos vehículos en este tema. Entonces, y hoy en día, si uno estaba acostumbrado hace 10 años que le pagaran un flete, hoy en día que le paguen lo mismo, es bien duro. Necesito la mayor eficiencia, indudablemente. Entonces digamos que ahí por eso tomé la decisión meterme en este sector. Hoy en día no soy 4PL, soy una empresa que hago nada más transporte primario y distribución urbana. Y con 90, que es uno de mis clientes hoy en día también, hemos tenido una experiencia muy buena ahí en manejarles cadena de frío. Y es que le hacemos la operación logística integral para hacer distribución de helados, del mismo grupo que es de Creme Helado, a entregas puerta a puerta. Y eso ha sido un tema innovador que se creó Nova Venta y que nosotros fuimos su aliado estratégico
para desarrollar ese, ese reto de tener una empresa que está prácticamente en este sector, pero que tenemos unas deficiencias muy grandes en el tema de infraestructura? ¿Cómo es ese reto? ¿Cómo lo viven ustedes? A ver, el tema del reto en infraestructura es permanente. Yo me encuentro todos los días con comentarios de nuestros generadores que dicen que por qué la logística en Colombia es mucho más costosa que traer un contenedor desde cualquier parte, China por ejemplo. Y entonces el primer argumento con el que se encuentra uno es la infraestructura en Colombia, cómo está. Es un tema que está presente, uno como empresario digamos que se le vuelve una excusa permanente, entonces tampoco pues se puede concentrar del todo en el tema, pero indudablemente los costos de transportar una carga en Colombia con las redes actuales de transporte es muchísimo más costoso. Además de eso, hombre, lo ve uno, en el tema de venta directa no hay fin de año, no hay votaciones, no hay paro camionero, no hay nada. Transporte por donde tenga que transportar y muévase que tenemos que llegar. Aquí se transporta y se moviliza los 365 días del año. ¿Cómo puede? Si tiene que ser en cualquier otro medio, una chalupa, en un ferry o cualquier cosa, hágalo. Y ve uno, por ejemplo, en estas situaciones de invierno y de cómo se pone difícil el tema de que pierde uno en una carretera 4 o 5 horas en una red tan sencilla como Medellín-Bogotá. Y que con esa pérdida de tiempo lo que hace es impactar directamente en lo que hace Felipe y que también hacemos nosotros en algunos clientes, y es un tema de distribución urbana y de llegarle y tocarle a ese empresario o a ese cliente final. Entonces, indudablemente afecta esa red. Los riesgos de accidentalidad son mayores, empezando por los tiempos en que labora una persona en Colombia como conductor. Es un tema que no he tenido bastante reflexivos, porque con todas estas problemáticas de las vías y con un tema de trabajo, de largas horas de trabajo, pues muchas veces ocasiona una accidentalidad que es muy impactante. Relevantes en cuanto a lo que Colombia invierte en infraestructura, y un comparativo que lo vimos en el informe de competitividad. Colombia viene invirtiendo en los últimos años el 1% del Producto Interno Bruto en infraestructura. China, vamos a coger un ejemplo, invierte el 15% de su Producto Interno Bruto en infraestructura. En los últimos 7 años ha hecho más de 20.000 kilómetros de dobles calzadas, que dan la vuelta pues al país. India, que es otro país pues también con problemas económicos, invierte el 9% de su Producto Interno Bruto. Nosotros nos demoramos 10 años para hacer una doble calzada de aquí del puente de cero, del como el punto cero, a Girardota o a Gatillo, nos demoramos 10 años para hacer 17 kilómetros. 10 años haciendo 17 kilómetros. Pero el tema pues pasa pues por más que por un deseo de inversión, por el tema de corrupción y temas institucionales. Pero hay más cifras preocupantes, por ejemplo, que tienen mucho que ver con los costos de transporte. La velocidad promedio de un camión en Colombia es 27 kilómetros por hora. Somos el país entre América Latina más atrasado en infraestructura, solamente superamos a Bolivia y Haití. Ocupamos el puesto 64 en 355 países de referencia en índices de competitividad de logística. Yo quería complementar una cifra que traje. Colombia ocupa el puesto 123 de 150 países en temas de infraestructura vial. 123 de 150 países en temas de infraestructura vial. Bien. Estamos. ¿Qué más datos hay ahí? Hay otros datos. Si Colombia quisiera, digamos la propuesta que hay en este momento sobre la mesa de desatrasarnos en materia de infraestructura, si se diera el sueño
de que la corrupción de este país lo permita, necesitaremos invertir durante los próximos 20 años 20 billones de pesos anuales para llegar más o menos a los niveles de competitividad que debería tener el país. Esto lo acaba de publicar pues, la revista Semana en un especial sobre el transporte en Colombia. Y de verdad pues que tiene fuentes, digamos que bastante formales de esos datos que permiten tomar, digamos, a sacar conclusiones de que el atraso es secular, o sea, es un atraso que viene desde los últimos 10 gobiernos en Colombia y que desatrasarlo nos va a costar bastante. Tema donde casi que estamos condicionados al tema del clima para entrar en algunos corredores. Entonces, hombre, viene un invierno tenaz y hay que atender el cubrimiento de una demanda de una zona. Entonces llega un punto en que no hay accesibilidad en un vehículo y que si uno sabe que ingresa, lo tiene que fraccionar, digamos, a ser mucho más costoso, porque no es lo mismo entrar en un carro grande a una zona que entrar en el fraccionado el vehículo en el número de vehículos que van a ser más costosos la entrega, por decir algo. Y lo segundo que tendría uno que mirar ahí es que los costos de reparación, que hoy hacen parte de ese 80% de los costos fijos de un vehículo, implican demasiado el mantenimiento. Tú te vas y te metes en un vehículo, una trocha de esas y llega prácticamente, por más fino que sea el vehículo, muy cercano a una reparación. Entonces, hombre, ¿qué viaje y qué transporte va a dar para sostener un tipo de mantenimiento de esa naturaleza? Porque esa es una de las tendencias del transporte y es aprender de las maravillosas experiencias que tenemos en Europa, en Estados Unidos, y es cómo integrar esos medios de transporte terrestre a los demás medios de transporte. El río Magdalena hoy es una alternativa que bien se viene tratando, yo pienso que más ligero que tarde va a ser efectiva. De hecho, ya hay unos primeros intentos de generadores que están haciendo. Lo que pasa es que colonizar y empezar muchas veces sale más costoso que utilizar un medio que ya está dado. Y que hoy el transporte, como lo decía Felipe, tiene fletes de hace 5 y 10 años. Entonces, a lo largo del tiempo viene uno a ver la efectividad del costo y aunque sea más alto que otros, que el traslado de un contenedor, pues puede ser más competitivo en este momento, que es el único medio probado competitivo que tiene. Al igual que otros medios, el férreo, el traslado de carbón, por decir algo, el movimiento de crudo, que hoy cada vez colapsa más las vías de Colombia y que vamos a tener que llegar a un momento en que no es si queremos mirar otros medios, sino que va a ser una urgente necesidad, porque no hay vías por donde darle fluidez al sistema. Hoy un vehículo, frente a los costos que tiene y frente a los fletes que le dan, cada vez los tiempos muertos pasan a ser más relevantes. Pues hombre, yo lo de las concesiones viales y los peajes no lo discuto, porque probablemente hay que hacer una mayor eficiencia en los recursos recaudados. Pero lo que voy es que un tiempo de un día y medio prácticamente, y eso que sin dormir un conductor para llegar a Cartagena o para venir de Buenaventura en la trocha que está hoy, que la están arreglando hace 10 años y no han podido, pues hombre, si se reduce la mitad del tiempo del transporte, así paguemos la concesión vial, va a valer menos el flete de ese vehículo. Se lo digo pues por experiencia, porque hoy muchas empresas se meten incluso en el costo por kilómetro de los generadores y tarde o temprano se llega a un discernimiento en el tema. Entonces, los tiempos muertos en un vehículo o tiempos de transporte, traslado y recorrido, pues tienen que influir en el costo, adicionalmente que se pague la concesión. Otra cosa es lo que pasa en Colombia y es los tiempos de carga y descarga, y cada vez son más grandes. Día y medio, 2 días, un vehículo parado como bodega en un centro de distribución, pues hombre, ¿hasta dónde vamos a llegar? A mí me parece que o lo tiene que
cobrar el transportador, o lo tiene que cobrar la transportadora, o lo tiene que reconocer el generador de carga, pero alguno de los intervinientes en la cadena lo tienen que reconocer. Entonces son un montón de ineficiencias sumadas que finalmente llevan a un mayor flete y a un mayor costo, sumado al costo de la corrupción, de las concesiones y de todo ese tema. Yo ahí quiero, digamos que, complementar cuando hice la pregunta, que quería darles pues como unas cifras de este tema, y es, en América Latina somos de los países que más invertimos de nuestro Producto Interno Bruto en temas de infraestructura. Vamos a estar invirtiendo cerca del 1.5% del PIB, mientras otros países como Argentina, Chile, invierten por los lados del 1 y el 1.2. Pero ahora que están en las rutas. Entonces, lo que decía Rafa es muy claro con el tema de si estamos invirtiendo, y el país sí está metiendo, se está metiendo la mano al bolsillo para invertir en temas de infraestructura. Lo que pasa es que tenemos un tema de qué pasa cuando se roban la plata, qué pasa cuando no se hacen las vías de una manera correcta. Yo hace poco tuve la oportunidad de participar en un congreso que hubo en Cartagena hace un mes, de Colfecar, el Congreso Nacional de Transporte de Carga, y hablaban de que nosotros acá llegábamos, íbamos a pavimentar una vía y había que subir una loma, y en vez de pensar en hacerle un túnel, pensábamos en volver y pavimentar la loma donde las tractomulas tenían que pasar a 5 kilómetros de velocidad, en vez de haber pensado en invertir esos recursos, en no subir esa loma, sino hacer un túnel, lo cual nos volvería más eficientes. Yo digo, de pronto cuando tengamos mejor infraestructura, no vamos a valer menos de una, pero sí vamos a ser más eficientes, y si vamos complementando todo ese tema de eficiencia, eficiencia en los vehículos, pues inmediatamente vamos a hacer que el costo del transporte en Colombia pueda bajar un poco. Lo que pasa es que en Colombia tenemos una situación que la comento, pero no está dentro de los temas que vamos a entrar en discusión, y es el tema del costo del combustible, que es la mayor participación que tiene en los gastos de operación de un vehículo. Entonces, para finalizar, quiero darles como unas cifras. Colombia necesita invertir cerca del 3.1% del PIB durante los próximos 10 años para desatrasarse en todo el tema de infraestructura. Durante los próximos 10 años el 3.1, y estamos hablando del 1.5. En el año 2011 se construyeron 101 kilómetros de dobles calzadas, el 1.5% del PIB. En el año 2012 se duplicó, fueron 202 kilómetros, 1.2% del PIB. Para el año 2013 se aspiran que sean 300 kilómetros, el 1.5% del PIB. Y para el año 2014 van a ser 427 kilómetros de dobles calzadas. Entonces, si sí se está invirtiendo lo que se requiere, lo que pasa es que, digamos, qué destinación se le está dando a esos recursos y qué tan eficiente estamos siendo cuando se hacen esas inversiones de obras. Como lo digo, no soy el experto en temas de infraestructura vial, pero creo que si hacemos las cosas de una manera mejor, pues podríamos volver el transporte en Colombia un poco más. Para poder que la operación sea rentable y, digamos, diferenciarse y ser competitivo. Entonces, ¿cómo enfrentan la negociación? En el tema de enfrentar la negociación, me parece que el tema del transporte terrestre de carga en Colombia es y seguirá siendo por oferta y demanda. O sea, es una opinión muy, muy personal, de acuerdo a la experiencia nuestra, y es que más que tabla de fletes, es un tema de oferta y demanda. Ahí viene todo lo que le ha sufrido al tema del transporte, y es la incursión de capitales de dudosa procedencia. La gente anteriormente creía que el transporte era comprar equipo y no más, y ponerlo a voltear, y resulta que es un tema de pronto de mayor eficiencia y de mayor planeación. Y yo pienso que a lo que vamos es a que finalmente la operación sea de una mayor eficiencia. En cuanto a nivel personal, en cuanto a la oferta de valor a un cliente, hoy digamos que estamos migrando a que el precio en el servicio de transporte de pronto sea más la promesa de servicio que el mismo flete. En algunas operaciones de valor agregado y
y de una gran precisión logística, digamos en tiempos y en atención. Y es donde el cliente prefiere asegurarse de que cumple con el servicio antes que limitarse a estrictamente un precio de un flete. Porque casos se ven y todos los días se ven en el tema del transporte, y les cuento pues que anecdóticamente las ve uno, y es que el que se va más económico muchas veces es el que tiende más ligero a quedar mal. Pero entonces no hay un margen de maniobra alto en el tema de negociación. Yo pienso que las negociaciones logísticas son tan amplias que hablar de un porcentaje, de un rango entre tantos precios, hombre, se comportan unos precios de mercado, pero digamos que la precisión y la exigencia varían mucho de empresa a empresa, y entonces es ahí donde cada una tiene libertad en su asignación, dependiendo del generador, dependiendo del producto, del margen también que se tenga, dependiendo de los riesgos, porque es que aquí en el transporte, mientras nada pase, todo es espectacular. Pero cuando pasa algo y viene el tema de riesgo, de siniestralidad, de atención de póliza, de transbordos, nosotros movemos con el decreto 1609 todo el tema de mercancías peligrosas, y eso hay un riesgo inminente. Y cuando eso se da, un generador tiene que ver que es la transportadora que mejor respaldo le genera. Ahora, digamos, para dar un poquito la respuesta que hablaba Len, el tema de oferta y demanda. Y podemos ver algo que nos sucedió hace poco tiempo, que fue el paro de transporte que hubo en agosto. El paro de transporte que hubo en agosto, mientras un flete de Buenaventura, Medellín, de una tractomula puede costar hoy 4 millones, 4 millones 200, 4, 400, dependiendo peso, volumen, valor de la mercancía, todo eso. Para esa época, el que pudo de pronto sacar contenedor de Buenaventura en una tractomula, le tocó pagar a 6 millones, 6 millones y medio. Para sacarlo, porque los transportadores están, no viajamos y punto. El dueño, el propietario del vehículo dice, no viajo porque no voy a poner en riesgo mi capital, que una tractomula hoy en día vale más de 300 millones de pesos. Entonces, ese es un tema bien impactante en el tema del transporte. Pero vayas en enero o en febrero, cuando hay poca carga y hay una oferta de vehículos gigante y la gente ya gastó la plata toda, en diciembre, viajan por lo que sea, porque el conductor está en Buenaventura y con tal de que salga. Y otra parte muy importante que define los costos del transporte es, ¿hay carga compensatoria o no hay carga compensatoria? Y es, el que tiene una tractomula para viajar de un corredor Buenaventura, Medellín, Buenaventura, Bogotá, te puede ofrecer un flete de X pesos, si no tiene carga compensada. Si tiene la carga compensada, tiene, digamos, ahí una variable de negociación en la cual puedo ofrecer un mejor flete, digamos, para el que va a viajar, el que va a devolver la mercancía de Bogotá a Cali, por ejemplo, aprovechando el contenedor que se devuelve vacío. Yo creo que para ser más competitivos en temas de transporte tenemos que regular en el país el tema de, uno, que ya empezó el gobierno a hacerlo, y es la entrada de nuevos vehículos, que a partir de este año se empezó a hacer. En Colombia, cifras más o menos dicen que hay 265.000 vehículos de carga. De esos 265.000 vehículos, el 37% de los vehículos tienen más de 20 años. Entonces, comparando lo que decía el compañero, el que ya libró su carro hace 20 años y lo ha librado 3, 4, 5 veces, ya no tiene que pagar la letra. Digamos que él ya no está buscando es que eso le genere un mundo de utilidad, sino que le genere, digamos, para tener con qué vivir al dueño conductor, mientras que el empresario nuevo, que entramos en el negocio, estamos buscando la forma de cómo librar un vehículo, cómo ser eficientes y competir a unos costos. Entonces, a los generadores de carga van, y hoy en día llega un carro modelo 2013 y llega un carro modelo 70. Y entonces, del modelo 70, dicen, no, yo le pago a eso. Entonces, al del 2013, pues, pucha, es que no me puedo quedar quieto, tengo que viajar. Y el poder que tienen hoy en día los generadores de carga en la negociación contra las empresas de transporte, digamos que es... Ahorita cuando se preguntaba qué características escoge un generador a la hora de seleccionar una empresa, pues hombre, hay
por decir algo, aquí en Medellín hay más de 1.250 empresas de transporte. Y la diferencia entre las unas y las otras parten desde el promedio de modelos de vehículos que pueden ofrecer. Pero más aún que modelos, es la combinación de modelo conductor, que es la que lleva pues como a dar un muy buen nivel de servicio, además de otras características que van implícitas como la trazabilidad, el seguimiento, la información. Hombre, y todos los días los generadores de carga vienen creciendo menos la estructura de su departamento de transporte y más delegándolo a un proveedor de transporte en cuanto a una figura in-house, en cuanto a un nivel de tercerización amplio, y es donde muchas veces prácticamente terminamos manejando toda la parte de promesa de servicio desde la recolección de la mercancía hasta la entrega final.